Comunicada. Pero yo en la calle. Adolece de requisito administrativo. Señor, yo en la calle puedo andar como quiera. Sí, pero en el momento. La actividad está organizada, todo el mundo. Podemos estar tranquilas y tranquilos. Os recordamos que lo que estaba previsto es desarrollar dos asambleas. Una de ellas sobre los presupuestos. Ese chico que está de pie recoge las palabras, todo el mundo que quiera hablar. Por favor, concisos, breves, el tema procesos constituyentes, el objetivo es recoger propuestas que están recogiendo aquí para generar posteriormente poner en las vallas. Quien quiera hablar, por favor, todo el mundo, esto es una sentada pacífica, sería ideal sentarse. Es el objetivo también de esta asamblea, sobre todo cuando venga la policía y nos quiera tumbar. En la Puerta del Sol, con toda mi simpatía, todo mi apoyo, todo mi agradecimiento. Una puntualización quizás de semántica, porque la he oído ya dos veces esperando mi turno de palabra, ¿vale? Y esa de que os animamos a que sigáis. No. Estamos aquí y vamos a seguir. Aquí no hay nadie que encabece nada. Aquí no hay nadie que esté llevando esto a ningún lado. No te voy a decir si soy español, si soy inglés, si soy americano. Me da igual. No me considero delincuente. Yo pido unos derechos los cuales se están rompiendo, está rompiendo desde los propios gobernantes, en este caso de todo el pueblo, y se están rompiendo. Estamos llegando ya a unas medidas y a unas tasas de falta de libertad, de falta de derechos, a unos recortes elementales de lo más básico y en los cuales ya, pues, yo no me siento delincuente, al revés, me siento muy orgulloso de toda la gente que me rodea y muy orgulloso de poder estar aquí y de a los que no pueden estar aquí, pues sí estar de su parte, digamos, porque queremos pagar lo nuestro, no lo que no es nuestro. Todo eso ha llegado al punto de decir vamos a estar aquí y vamos a estar aquí un mes, otro mes, otro mes, hasta que llegue el momento en que esto sea una explosión democrática, una explosión en la calle y que la gente verdaderamente tome cartas en el asunto y todos digamos basta ya, que se ha terminado su fiesta. Es ilegítima, una deuda que en buena parte está hecha pues de especulación y en otra parte está hecha de un euro alemán. Yo creo que eso no lo pueden pagar los ciudadanos, que lo paguen los banqueros. ¿Y cuál cree que es la respuesta de la gente, Álvaro? ¿Creen que...? Bien. Bueno, la respuesta nunca he tenido ninguna queja. Solamente, bueno, pues hay cierta inquietud con el tema de medios de comunicación, pero la gente está bien. Oye, perdona, para toma la tele. Más, no, una solo. Se van a molestar. O sea, ¿por qué habéis decidido saliros y apoyar esto? Bueno, yo, como he dicho, he estado en la del 25, la del 29 no pude estar porque estaba fuera de Madrid y estoy ahora aquí. Yo intento estar en las movilizaciones, igual que cumplir en el Congreso de los Diputados. Me parece que es mi tarea y mi responsabilidad. ¿Crees que esto sirve para algo, que estemos aquí? Convencidísimo. Si no nos movemos, no conseguimos nada. Ellos intentarán decir que moverse no sirve para nada, pero es mentira. Cada vez que la gente se mueve, obtiene algo. Obtiene algo por su dignidad y obtiene algo porque finalmente sus medidas, las que ellos quieren adoptar, quedan demediadas o quedan neutralizadas. Y última pregunta, yo soy de Toma la Tele,
¿Qué piensas de la medida esta que quieren hacer de coartar a la prensa, de fotografiar a las policías? Una locura inconstitucional que yo creo que es puramente asustar al personal. Para meter miedo. Igual que Cifuentes dijo hoy que iba a responder duramente, y es para que la gente no venga, para asustar y para negar el derecho de manifestación y de reunión. Muy bien. Se acerca la hora de empezar a movernos hacia el Congreso. Deciros solamente una serie de cosas puntuales, ¿vale? Para que estemos todos bien informados, informadas. En primer lugar, un saludo, una bienvenida a todos los compañeros y compañeras que estáis aquí. Hoy damos un poco de culminación a estas tres jornadas del día 23, 25 y 27 de octubre contra los presupuestos, contra este gobierno indigno, contra este tipo de política de los recortes, de la injusticia, de la desigualdad, de la discriminación, y que hemos querido, digamos, potenciar a través de estas tres jornadas que han sido realmente un éxito para todas nosotras. Bien, algún punto específico que nos interesa a nivel legal. Espero que todos y todas los que estáis aquí tenéis ya el nombre de los abogados que os pueden asistir en el caso de que la policía comience a hacer algún tipo de actuación no conforme a la ley, ya que estamos ejerciendo un derecho fundamental que es el de reunión y manifestación, y si recibimos algún tipo de golpe, detención, identificación sin ningún tipo de motivo, porque no estamos dañando ni los bienes ni las personas, no tiene sentido hacerlo. En segundo lugar, consejos para el recorrido. Es importante que no vayamos solos durante el recorrido, es importante que vayamos con un grupo de afinidad, de amigos, de compañeros, de compañeras, que nos acompañen para no ir solos y no estar desprotegidos. Hay que manifestarse, no manifestarse, yo no sé lo que significa, sé lo que significa manifestarse, y la ciudadanía se está manifestando. Rajoy a lo mejor está sordo. No es un problema de cambio de gobierno, es un problema de fondo, es un problema de sistema político y de sistema económico. Creo que la gente entiende y sufre la economía. La economía debe de considerarse a las personas y no a los números y a la banca. La gente entiende la economía porque la sufre y tiene que llegar a fin de mes. El rescate en España creo que supone un endeudamiento todavía mucho mayor, un endeudamiento público todavía mucho mayor, y una sumisión a las condiciones que ponga el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. En definitiva, el rescate es un préstamo al Estado, pero para la banca. Se endeuda el Estado para dar el dinero a la banca, y de los intereses, después de la reforma del artículo 135 de la Constitución, responde prioritariamente los presupuestos generales del Estado, es decir, el dinero que sale del bolsillo de todos. Lógicamente no se puede estar de acuerdo. El hecho de que no se manifieste la gente y que se quede en su casa, pues no significa que estén en desacuerdo con las movilizaciones. Todo lo contrario, hay gente que tiene dificultades para asistir a las movilizaciones por la distancia, por la incapacidad o también por la bulia, ¿no? Pero en cualquier caso, las medidas de Rajoy son suficientemente perversas para el conjunto de la población, y tarde o temprano esta acabará movilizándose. Yo creo que efectivamente existía hasta hace unos años una incultura general sobre efectivamente los mecanismos que rigen un poco el mundo económico. Yo creo que la necesidad obliga, y que en los últimos años, especialmente en los dos últimos años, y debido a ese programa devastador que está llevando a cabo el gobierno, la gente no ha tenido más remedio que utilizar la pedagogía. Y entre unos y otros, evidentemente, y con el concurso de medios de comunicación y de gente que más o menos conoce el tema, yo creo que la divulgación de la economía hoy ya es un hecho fundamental, ¿no?, entre la mayor parte de la gente. Yo creo que la gente comienza a ser consciente de que es lo que se está ocurriendo, efectivamente es una operación fraudulenta, donde los bancos, con el concurso de los políticos, están llevando a cabo una devastación absoluta del sistema, insisto, de ese sistema debilísimo todavía de bienestar que teníamos. Y lo que está ocurriendo es prácticamente terrorífico. Para muchas familias en España, hoy está suponiendo sufrimiento y dolor.
En el caso hipotético de que los políticos escucharan, el siguiente paso es, en primer lugar, escuchar de manera efectiva a lo que tiene que decir la población. Y la población está diciendo claramente, yo creo que tres cosas. En primer lugar, los desahucios tienen que parar de manera inmediata. Tiene que haber una dación en pago que permita a una persona que va a ser desahuciada poder entregar su piso y liquidar de manera automática la deuda que tiene con el banco. En segundo lugar, tiene que haber una auditoría independiente de la deuda que existe. Se deben identificar a los culpables de esta deuda, que no son los ciudadanos, sino que son los banqueros de este país y las oligarquías de este país. Y en tercer lugar, se tiene que exentar el gobierno con las fuerzas políticas y con la representación popular a través de los movimientos populares, de ese movimiento popular que ya tiene una legitimidad muy clara, a empezar a hablar sobre la necesidad de abrir un proceso constituyente que permita a la población expresar libremente y de acuerdo con sus derechos fundamentales sus necesidades y sus iniciativas que van a mejorar desde luego la transformación social que estamos buscando. La mayoría silenciosa es la mayoría del miedo. No hay silencio porque se esté dando anuencia a la política del gobierno. Hay silencio porque hay miedo, porque la gente en las empresas tiene miedo a ser despedida, tiene miedo a perder el dinero que le permite pagar el colegio y la comida de sus hijos. Tiene miedo a poder expresarse a veces en las calles porque tiene unas autoridades policiales que están criminalizando un derecho fundamental como es el de manifestación y de reunión. Es decir, no existe tal mayoría silenciosa. Lo que existe es un clamor popular contra este gobierno y contra sus políticas, contra la troika, contra la banca y contra una política de recortes que está llevando al pueblo español a una situación de absoluto debacle y desastre. Pues es mentira, no tiene medida de la realidad. No es que le apoye, es que no puede no apoyarle, porque con todos los recortes no se lo pueden permitir ya, y cada vez vamos a peor. Y sobre lo de si es democrático pedir la dimisión, pues yo creo que lo que no es democrático es ganar las elecciones con un programa electoral y gobernar con otro. ¿Qué han ocurrido en Plaza España antes del proceso? Y en Neptuno unas 300 personas que estaban esperando también han sido identificadas. Incidentes ya no tenemos ninguno, excepto en lo de los autobuses de Granada, que es lo que conocemos. Y ahora mismo se ha acabado lo que es ya la manifestación y la concentración. Y ahí estamos esperando simplemente a que ya la gente se disuelva de los pocos que quedan. Así que nada, esperamos que hayáis un poquito disfrutado de la conexión y esperamos veros en la siguiente conexión de Entoma, la tele, en .tv. Y muchas gracias por haber estado ahí, tanto a todos los streamers que han estado con nosotros, os lo agradecen por el trabajo que hemos hecho. Muchas gracias para Entoma, la tele, hasta luego. Contra la libertad.